Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Gran Remate de Libros y voy a entrevistar a Astrid Perellón. Hola, Astrid. Yo te quería preguntar, ¿en dónde te iniciaste para esto de la improvisación? En realidad comencé estudiando algunos talleres de teatro y locución y la improvisación se dio como juego. Y después me pareció que era una buena idea recordarles a los niños y a todo el público que en realidad nunca dejamos de imaginar y la improvisación se da todo el tiempo. Gracias. Y también quería saber, ¿qué libros has leído? ¿Qué es lo que te inspiró a hacer lo que haces ahorita? Los libros que has leído, tus autores favoritos. Mis autores favoritos fueron Isaac Asimov, me encanta la ciencia ficción, me gustaba mucho leer las novelas clásicas como Mujercitas, como toda la saga de los mosqueteros, pero principalmente Isaac Asimov marcó mucho mi forma de leer. ¿Y qué libro de ciencia ficción te gusta a ti? Sueños de Robot, toda su colección de cuentos en Sueños de Robot me fascina. Ahora yo te quería preguntar, ¿cómo haces para improvisar? ¿De dónde viene tanta creatividad? En primera tiene uno que estar tranquilo, casi como si estuviera meditando, con la mente abierta y haber leído mucho, porque en realidad todas las historias son muy parecidas entre sí en algunas cosas y al darte cuenta de eso, las ideas de los demás se pueden entretejer en nuevas versiones de esas historias o en cosas que suenan diferente. Y un consejo para leer. Elige aquello que te llame muchísimo la atención. Si empiezas por leer cosas que te obligan o te recomiendan, no es tanto como cuando te mueven las ganas de leer algo que tú dijiste, eso me llamó mucho la atención, quiero saber de qué trata. Pero, por ejemplo, cuando ya estás leyendo eso que te gustó, ¿cómo le puedes hacer para interesarte todavía más y no aburrirte? Detenerte cuando sientes que ya no tienes ganas y platicar con alguien. Compartir la lectura dan ganas de seguir hablando sobre eso. Y cuando estás contando una historia que todavía no acabas, la pregunta es, bueno, ¿y luego qué pasó? Y dices, no lo sé, creo que tengo que seguir leyendo para saber qué pasó. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. A ustedes, gracias.